La tortuga boba rescatada por el Centro de Estudios y Recuperación de Animales Marinos se soltó el domingo en la Bahía Norte. Ha sido la opción elegida tras descartarse el traslado al Oceanográfico de Valencia, donde iba a ser operada del fuerte golpe en el caparazón. Finalmente, este ha curado por sí mismo y ni siquiera ha sido necesario colocar fibra, ya que ha surgido una nueva capa por debajo del caparazón original. La decisión fue adoptada por los veterinarios que la atendían, el propio Ministerio de Medio Ambiente y el Centro Valenciano. Se le han suministrado antibióticos que han curado la infección y las heridas con las que apareció. Recientemente se pudo comprobar además que la tortuga estaba en estado de gestación. En la ecografía que se le realizó se pudo apreciar la presencia de unos 35 huevos, aunque estos animales suelen albergar hasta 100. Su suelta se realizó en la Bahía Norte, desde donde el quelonio ha podido dirigirse hasta alguno de sus tres supuestos lugares de origen, según deduce el veterinario del CECAM, Álvaro García de los Ríos. Estos destinos serían el Mediterráneo Oriental, Grecia o Turquía, Cabo Verde o Centroamérica. Tardará un mes en llegar a cualquiera de estos puntos, por lo que llegará a tiempo para desovar. Con esta son ya al menos 7 las tortugas que ha recuperado el CECAM en lo que va de temporada, aunque podría ser la última, ya que la sombra del desahucio por el impago de un alquiler que fue comprometido por la ciudad hace un año se cierne sobre este centro y estos voluntarios cuyos esfuerzos habrán sido en vano si al final de mes se cumple la sentencia y deben dejar a su suerte a estos animales que se encuentran en riesgo por numerosos factores generados por la mano del hombre.